Para comprender mejor el recuento de votos o escrutinio provisorio, hicimos dos simulacros. Una elección PASO, primarias abiertas simultáneas obligatorias, donde cada partido político o coalición participante puede presentar varias listas. Y una elección general, donde cada partido o coalición participante presenta una única lista unificada. Este simulacro muestra una elección de cuatro categorías. La cantidad de categorías pueden variar, depende del tipo de elección y de la provincia que se trate. Una vez que hicimos el cierre de votación a las 18 horas, lo primero que tenemos que hacer es firmar el acta de cierre en el padrón del presidente, los fiscales presentes y la autoridad de mesa. Luego debemos contar cada uno desde su padrón qué cantidad de electores vinieron a votar. El presidente lo hará en su padrón con los troqueles faltantes y el fiscal contará la cantidad de electores que vinieron a votar porque los resaltó en su padrón, pero además los fue tachando en su hoja de palotes con los números del 1 al 350. Entonces nos ponemos de acuerdo en cuántos electores vinieron a votar. Nos pusimos de acuerdo los fiscales y la autoridad de mesa y vinieron 40 electores a votar. Una vez que hicimos eso, entramos al cuarto oscuro, limpiamos, sacamos todas las boletas y pedazos de boleta que pueda haber sobre los pupitres o sobre el piso y los tiramos afuera del aula. No todos los fiscales empiecen a limpiar y pierdan de vista la urna. Es importante que uno de los fiscales generales, uno de nuestros fiscales, esté custodiando a la autoridad de mesa que tiene la urna, no sea cosa que ponga más sobres en el momento que estamos limpiando el cuarto oscuro. Preparamos los pupitres, preparamos una mesa bien amplia para realizar el escrutinio, para que la autoridad de mesa esté cómoda y se vean muy bien todas las boletas y todos los sobres. En los fiscales no pueden tocar la mesa, los fiscales deben estar a 1 metro de la mesa de escrutinio. Lo aconsejable es que solo la autoridad de mesa, solo el presidente de mesa manipule los sobres y las boletas. Si hubiera un suplente, una autoridad suplente, es quien va a escribir los cómputos en el escrutinio. Una vez limpiado el cuarto oscuro, pegamos la gigantografía del acta de escrutinio o certificado de escrutinio, si podemos hacerla, esa es una tarea que podríamos hacer, que facilita mucho el recuento de votos, o se dibuja el acta de escrutinio en el pizarrón. Esa es una tarea que puede hacer el suplente. Si no hay suplente y la autoridad de mesa, el presidente de mesa, quiere que un fiscal lo ayude, lo aconsejable es que no seas vos, que sea otro fiscal y vos estés simplemente atento a las manos del presidente de mesa, a los sobres y a las boletas. Una vez que está todo acomodado, el presidente de mesa va a abrir la urna, va a abrir, sacar la faja y abrir la urna y va a volcar todos los sobres sobre la mesa de escrutinio. Y es muy importante que le muestre a todos los fiscales que la urna está vacía, que todos los sobres están sobre la mesa. Ahí es cuando el presidente de mesa tiene que empezar a contar los sobres. ¿Cómo lo va a hacer? Los va a acomodar en pilones de a 10. Uno, les pido por favor que todos los fiscales no permitan que cuenten los sobres así. No permitan que acumulen y cuenten los sobres así. No lo ven. Los fiscales tienen que ver claramente cómo se cuentan los sobres. Por eso ustedes tienen derecho como fiscales a exigirle al presidente de mesa que los sobres se cuentan de a uno y se muestra. Uno, dos, que no haya dos o tres pegados. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2. Si en algún momento dudás de que haya contado bien, vos como fiscal tenés el derecho y el deber de exigirle que vuelva a contar ese pilón. Una vez que vimos bien el conteo de sobres, contamos 10, 20, 30, 40, 1, 2, 42 sobres.